A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Engendro del Diablo, La Chiesa, película dirigida por Michele Soavi, que como ya he comentado en alguna que otra ocasión, es uno de los grandes directores del cine de terror italiano, uno de los grandes maestros, que por desgracia no ha tenido la suerte de otros directores y ha tenido una carrera muy corta. Lo he comentado alguna que otra vez cuando he hablado sobre este director, sobre alguna película de este director, que es una lástima, la verdad, teniendo el talento que tiene este director, que no se haya aprovechado más y que haya hecho tan pocas películas. No es el único, Cliff Baker le pasa exactamente lo mismo, Narciso Ibáñez Serrador en su día también, solo dirigió dos películas, Narciso Ibáñez Serrador, que son dos de las mejores películas de terror que se han hecho en España, como son La Residencia o Quién puede matar a un niño, pero después de eso no ha vuelto a hacer ninguna película. Cliff Baker igual, Cliff Baker debutó con Hellraiser, una auténtica obra maestra, y después hizo dos grandes películas como son Razas de Noche y El Señor de las Ilusiones, y no ha vuelto a dirigir ninguna película. Y con Michele Soavi ha pasado igual. O sea, Michele Soavi debutó con Aquarius, una especie de mezcla entre slasher y giallo, más bien tiraba slasher, buenísimo, o sea, el debut fue buenísimo. Luego siguió El Engendro del Diablo, esta película que voy a comentar hoy, cuyo título original es La Chiesa, sería La Iglesia, que es una auténtica pasada, o sea, es una película fascinante, para mí la mejor de su filmografía. Luego continuó con la película de La Secta, que ya comenté en el canal, una película que a mí me encanta, es una bizarrada. Esta también es bastante bizarra, tengo que decirlo, pero la otra le gana. La Secta es una auténtica bizarrada, pero es una película buenísima. Luego tiene la de Mi novia es un zombie, hasta de la muerte del amore, que para mí ya baja un poco el listón, aunque muchos de los críticos dicen que es su mejor película. Y es una película que está muy bien, a mí me gusta mucho, y luego después de esa película ya se perdió la pista de Michele Soavi. Se le perdió la pista. Dirigió algo para la televisión italiana, pero ya no se supo nada más de él. Hasta el día de hoy. Supongo yo que seguirá haciendo a lo mejor cosillas en Italia, aunque sea para la televisión, o a lo mejor se estrena en cines de Italia y en el resto del mundo no, pero a nivel lo que es internacional, este director podía haber hecho mucho, mucho, mucho más. Podía haber hecho no, o sea, hay que comprender las cosas también. Michele Soavi, al igual que Cliff Baker, son directores muy particulares. O sea, la visión que tienen de ver el terror es muy particular. Michele Soavi es... El tipo de terror que tiene es diferente, no es igual que el tipo de terror que estamos acostumbrados a ver. Tiene un toque especial, tiene un toque muy extraño, muy bizarro, y no es para todo el mundo. Entonces, digamos que yo creo que es por eso, por lo que no ha extendido tanto, se ha extendido tanto su filmografía y no es tan conocido como otros directores. Porque es un director que visualmente es una pasada, o sea, ya tenemos la escuela italiana. Ya esto ya viene desde la época de Mario Bava, Riccardo Freda. Estos directores son muy estilistas, son directores muy preciosistas. Pasamos por Dario Argento, por Lucio Fulci, Michele Soavi fue, digamos, que deudor de toda esa cosecha de directores italianos. Entonces, visualmente es una pasada. Pero argumentalmente, temáticamente, las películas son extrañas, son muy, muy bizarras. Exceptuando Aquarius, que era un slasher convencional, las demás son muy bizarras. Lo cual, o te encanta, o no te gusta nada. Pasa como con Lucio Fulci. El cine de Lucio Fulci no es para todo el mundo. Lo que pasa es que Lucio Fulci tuvo un montón de seguidores, mucha gente que le apasionaba, pero también tuvo infinidad de detractores que no entendían su cine, no les gustaba su cine, no comprendían su cine. Y con Michele Soavi ha pasado igual. Quizás a lo mejor también le pilló su carrera un poco en una época un poco mala, ya a finales de los 80, ya todo ese cine extremo italiano, todas esas extrañezas, todas esas películas tan bizarras, no era la época adecuada para presentar películas así, no era esa la mejor época. Era una época ya en la que el cine estaba un poco llevando a unos convencionalismos y a una ligereza en cuanto a contenido muy... estaba volviéndose muy light, por decirlo de alguna manera. Ya los slashers no eran tan sangrientos, ya el cine se estaba volviendo muy, muy suave. Ya entrado los 90, el cine de terror era muy suave y claro, llegó este tipo de cine tan, tan extraño, tan no sabría cómo explicarlo, tan visual, pero con el estilo propio de Soavi,
O sea, es un estilo igual que Mario Baba tiene el suyo, Argento tiene el suyo, Fulci tiene el suyo, Soavi tiene el suyo. Todos son muy visuales, todos son italianos y todos tienen su estilo particular. Pero es eso, a la gente pues no lo entendió, no le gustó, querían un convencionalismo que no encontraron en su cine. Por lo cual yo creo que esto fue lo que hizo que no tuvieran sus películas, a lo mejor el éxito que deberían tener, y se fue un poco olvidando. Pero hemos perdido, por desgracia, uno de los grandes talentos, para mí el último mayor talento que salió de Italia, el último gran director italiano, Michele Soavi. Y ahora ya no me enrollo más y empiezo con la película. La Chiesa, El engendro del diablo, producida por Dario Argento, que fue, digamos, el padrino de Michele Soavi, también lo fue de Lamberto Bava. Lamberto Bava no tiene el talento, para mí, de Michele Soavi, aunque sea hijo de un gran maestro y un genio como Mario Bava. Todo el talento que no tiene Lamberto Bava, que hizo cosas buenas también, pero luego ya se fue diluyendo y se notó ahí una falta de talento y de forma a la hora de hacer cine, que vamos, que todo lo que le falta a Lamberto Bava sí que lo tiene Michele Soavi. Entonces la película, producida por Dario Argento, nos presenta, en un principio vemos como un grupo de caballeros, le llaman caballeros teutónicos, tipo pues como los caballeros templarios, caballeros que trabajan para la Iglesia Católica, se dirigen a una zona en la cual hay brujas, en la cual dicen que es una zona en la que hacen aquelarres, hacen brujería, y entonces van y exterminan, es como un poblado, y exterminan a todos los miembros del poblado, que son la mayoría son mujeres, son brujas, también hay hombres, pues brujas, brujos, realizan aquelarres, es un lugar, digamos, endemoniado. Entonces llegan ahí, se cargan a todo el mundo, hacen una gran fosa común, un hoyo enorme en la tierra, y meten ahí todos los cadáveres. Cuando meten a los cadáveres, uno de los sacerdotes que va con ellos dice: se están moviendo, están resucitando, vamos a cubrirlo de tierra para que no puedan salir. Y lo cubren todo de tierra, pero matan hasta los animales, hasta los patos que había por ahí, se cargan a todo lo que pillan, a todo. Lo meten dentro de ese pozo y lo entierran. Y entonces dicen: vamos a construir una iglesia aquí encima para hacer de barrera contra el mal, con todo ese mal que está acumulado en el interior de ese pozo, todo ese mal. Vamos a hacer una iglesia para que ese mal no salga al exterior, no salga al mundo exterior. Entonces, después de eso, pasan 200 años o 300, no recuerdo bien, creo que eran 200 años lo que pasan. Estamos en la actualidad y encontramos en esa iglesia. Entonces, hay un tipo que entra a trabajar allí, protagonizado por el actor Tomás Arana, que también trabajó en la película de La Secta, y es un restaurador, están restaurando esa iglesia, y entonces es un restaurador de la zona de la biblioteca. Conoce a una chica que está haciendo como un está repintando uno de los frescos que hay en una de las paredes, está restaurándolo, volviéndolo a pintar para que por encima para que se noten de nuevo los colores que se están perdiendo. Bueno, se conocen, tienen ahí un lío, como que se enamoran y tal. El caso es que, estando ella colocando uno de esos libros, resulta que encuentra como un pergamino. No, era el que lo encuentra, el pergamino. Sí, lo encuentra ella, sí. Haciendo algo dentro de lo que es esa pared o algo así, no lo recuerdo bien, encuentra un pergamino. Y el pergamino se lo lleva, por supuesto, al que está restaurando lo que es la zona de la biblioteca, porque es un entendido y le podrá decir qué significa ese pergamino, qué es lo que contiene, qué es lo que pone. El caso es que el tipo le fascina, de hecho que se lo lleva, se supone que no puedes sacar nada del interior de la iglesia y llevártelo a tu casa, pues el tipo se lo lleva afuera y empieza a estudiar ese pergamino, que tiene como una especie de código en latín que él quiere descifrar. El tipo dice que lo que es las iglesias de estilo gótico, las catedrales de estilo gótico, tienen como, esconden muchos secretos, como que antiguamente muchos de los tesoros y de los secretos que tenía la Iglesia Católica eran escondidos en lugares secretos dentro de esas catedrales góticas. Por lo tanto, él piensa que ese pergamino a lo mejor puede llevarle a uno de esos tesoros o a alguno de esos secretos que se encuentren dentro de esa catedral gótica. Entonces, imaginaos el descubrimiento, si descubre algo secreto que tiene la Iglesia Católica, que ha estado ahí durante cientos de años escondido, y que él puede sacarlo a la luz. Sería un grandísimo descubrimiento. Entonces, él lo que quiere es descifrar lo que
contiene ese pergamino, ese código que según él le puede llevar a uno de esos descubrimientos dentro de esa iglesia de estilo gótico. La cuestión es que el tipo llega, más o menos descifra ese código que le dice que tiene que encontrar una cabeza con siete ojos. Entonces el tipo, claro, va buscando y en el interior, uno de los sótanos de la iglesia, se encuentra como una especie de cruz en el suelo. La cruz, esa cruz se ve al principio cuando meten a todos los cadáveres de ese poblado y lo llenan lo cubren todo de tierra, ponen encima una cruz. Y a partir de esa cruz es cuando van a edificar la iglesia. Pues el tipo encuentra esa cruz y tiene como una figura de piedra en medio de la cruz, que es como una cara, que es como si fuera un demonio, con siete ojos, que era lo que ponía en el pergamino. Es una especie como de medusa, tiene así como serpientes, es como si fuera una gorgona. Y entonces el tipo pues empieza a intentar sacar esa figura, esa cara de piedra, a ver lo que hay debajo. La saca, y justo cuando la saca se queda un agujero, y digamos como que a partir de ahí el mal sale al exterior. Y es como que aquí se supone que lo que nos cuenta es que el mal es como una especie de virus que se va contagiando de unos a otros. En ese poblado lo que querían era exterminar a toda la gente del poblado, enterrarla, porque era como que si ellos están contaminados con ese mal, nos van a contaminar a nosotros. Para que ese virus queda aplacado del todo, construyen encima la iglesia, que sería como una especie de barrera hacia ese mal que se encuentra ahí debajo enterrado. Entonces el mal ha vuelto a salir justo ahí cuando él saca esa cabeza, deja un agujero en medio de la cruz que da justo bajo. De ahí es donde se supone que están enterrados todos esos cuerpos de ese poblado, donde se encontraba el mal. Toda la gente de ese poblado estaba como poseída por demonios. Y ese mal sale al exterior, y el primero que contamina es al tipo este, al Tomás Arana, al que es al que tiene que estar en la biblioteca, digamos que recomponiendo esos libros, haciendo pues eso, como un inventario de los libros que hay, recomponiendo los libros que se encuentren en mal estado, en fin. Al primero que contamina es a este tipo. Hay una escena que es impresionante, pero impresionante, en la cual se ve el tipo sudando, la cara como un poco medio deformada, como que está endemoniándose, y el tipo coge, se abre el pecho y se saca el corazón, y el corazón latiendo en la mano lo pone así delante de él, y se ve todo el cielo rojo como si fuera, como si estuviera en el mismísimo infierno. Parece un cuadro, o sea, tú ves la fotografía de esa imagen y es que parece un cuadro, pero un cuadro infernal, una imagen y una escena realmente onírica. Es a lo que me refiero, no era la época para presentar un tipo de imagen así, o sea, no era la época. Era una época más convencional, en el cual ya tampoco se estilaba ese salvajismo y ese gore tan extremo que tenían los italianos. Aquí te ves al tipo abrirse el pecho, sacarse el corazón, en una escena realmente preciosa, realmente onírica, pero que no iba de acorde a los tiempos en que se hizo esta película. La cuestión es que el tipo ya queda poseído por ese mal, queda poseído por uno de esos demonios. Y poco a poco ese mal va contaminando a toda la gente que se encuentra dentro de la iglesia. El sacristán es el siguiente en ser contaminado, cuya hija es Asia Argento, la hija de Dario Argento. Esta sería su segunda película y es una niña. La anterior fue la de Demons 2, de Lamberto Bava. Y es la única que se salva de esa contaminación, porque ella por las noches sale, hay como una especie de... en los subterráneos de la iglesia hay como una especie de hueco en la pared que ha encontrado ella, en la cual por la noche, sin que se enteren sus padres, sale al exterior y se va por ahí de fiesta. Por irse es por lo cual esa maldad que ya está expandida por toda la iglesia no la contamina a ella. Que por cierto, ella es como una especie de reencarnación, podríamos decirlo, o descendiente de una de esas brujas que se encontraba en ese poblado. Porque al final, al principio, cuando están matando a toda la gente, las matan, las meten en ese hoyo, uno de esos caballeros encuentra a una niña que es Asia Argento, y va a matarla con una lanza. Pero no se ve cómo la mata, se ve cómo hace así con la lanza, pero tiene como una especie de parón a la hora de clavarle la lanza, en la cual te da a entender, y luego al no verse cómo le clava la lanza, te da a entender de que la ha dejado libre, de que no la ha matado, de que a lo mejor ha clavado la lanza en el suelo y no la ha matado a ella. Por lo tanto, digamos que ella puede ser o una descendiente directa de esa bruja,
o una reencarnación de esa bruja en el caso de que ese caballero la haya matado. Entonces ella es como que tiene también recuerdos de lo que pasaba en ese poblado, porque es, digamos, que o bien o una reencarnación de esa bruja o una descendiente directa de esa bruja. Luego también hay uno de los curas, un negro, que también es descendiente o reencarnación, una de dos, o descendiente, o la reencarnación de uno de los caballeros teutónicos que se encontraba en ese poblado. Por lo tanto, también tiene recuerdos, también tiene como flashes de la maldad que se encuentra en ese sitio y de lo que sucedió en aquel poblado hace 200 años. Es como si el destino hubiera hecho de que tanto ese descendiente o reencarnación del caballero teutónico como esa descendiente o reencarnación de esa bruja, que no es mala, porque en ningún momento se ve el personaje de Asiergiento que tenga maldad, de hecho que igual a lo mejor esa chica que estaba en el poblado, esa niña, no era mala, no era a lo mejor una bruja, no estaba poseída por el mal que se encontraba en ese sitio, igual se libró de eso, pues puede ser que el destino los haya hecho estar dentro de esa iglesia donde se encuentra ese mal, porque algún día ese mal se iba a desatar y digamos que ambos serían los responsables de volver a aplacar ese mal, de volver a poner esa barrera para que no se extendiera al exterior, para que ese mal no saliera al exterior. Porque al final ellos son, tanto este cura como esta chica, los que encuentran la forma de que ese mal vuelva a ser enterrado en las profundidades y que no salga al exterior contaminando a toda la ciudad, y de ahí ya se va extendiendo como una plaga y puede contaminar al mundo entero. Y eso es lo que es la película. La película son ese mal sale al exterior y contamina a toda la gente que se encuentra en la iglesia. Todos ellos se convierten como en demonios, porque la gente del poblado, de ese poblado, donde se encontraba esa maldad, también era como que estaban poseídos por el demonio, eran como brujas, pero a la vez también estaban poseídas por demonios. Y aquí lo que sucede es lo mismo, esos demonios, que también podríamos decir que son los espíritus de esas brujas, de esos brujos, de ese poblado, están poseyendo a todas las personas que se encuentran en la iglesia. ¿Quién se encuentra en la iglesia? Pues están un matrimonio que se va a casar, una pareja que se van a casar, o se han casado ya, creo, están ahí haciéndose fotos en la iglesia, un grupo de niños que van con la maestra, que también están haciendo como una especie de excursión por la iglesia, y una pareja también que iba a un concierto, pero antes entra a la iglesia. El caso es que las puertas de la iglesia se cierran, las compuertas se cierran, porque el sacristán, que está poseído por uno de los demonios, es uno de los primeros en ser poseídos después del personaje de Tomás Arana, del bibliotecario, llega al lugar donde se encuentra la cruz en el suelo, el tipo se clava una... como están haciendo obras, están restaurándolo todo, se clava un motopico de estos mecánicos, se lo clava en la barriga, se traspasa una escena también realmente sangrienta, realmente brutal, y también ese pico, al dar en una de las partes de la cruz, de esta que se encuentra en el suelo, digamos que conecta un mecanismo de la iglesia que suelta como una especie de... primero se rompe como una especie de vasija así como de cristal, que cae agua, esa agua hace que como de contrapeso para que caiga arena por otro lado, y esa arena hace de contrapeso para que suba una especie de cubo cuando se llena de arena y conecte un mecanismo que cierra la puerta principal de la catedral. Por lo cual ya no hay más salida, porque la única salida y entrada era esa puerta. Están todos encerrados. No hay salida exceptuando la salida que conoce Asia Argento, que está en los subterráneos de la catedral. El caso es que todos quedan encerrados dentro de esa catedral y todos van a ser poseídos poco a poco por esos demonios. La película es fascinante. Está rodada, visualmente es una pasada, porque Michele Soavi rodando es un auténtico prodigio. Como todos los italianos estos, o sea, Dario Argento, el amamado de Dario Argento, el amamado de Mario Bava, el amamado de Lucio Fulci. Entonces visualmente la película es genial con el estilo de Soavi. O sea, cada uno son estilos muy preciosistas, pero cada uno con su propio estilo. El estilo de Soavi es diferente al de Argento. Es diferente, pero también es muy visual, también es muy, muy bello en cuanto a las imágenes que nos muestra. Tiene un estilo a la hora de mover la cámara muy dinámico, lo que recuerda bastante a James Wan. Ya lo comenté una vez con la película de La Secta. James Wan tiene movimientos de cámara que ya se veían en Michele Soavi, pero en algunas ocasiones también la mueve de una manera muy frenética que también puede recordar al Sam Raimi de la saga Evil Dead, también, no llegando a ese frenetismo que tenía Sam Raimi en las películas de Evil Dead, pero con un tono bastante parecido, sobre todo a la hora de que se ve como el mal sale
de esas profundidades y se va recorriendo por toda la iglesia, la cámara va recorriendo toda la iglesia, ese estilo tan frenético puede recordar un poco al que te usaba Sam Raimi en su trilogía de Evil Dead. Entonces, visualmente, la película es una pasada. Luego también tenemos escenas realmente bizarras, pero realmente bizarras. Este es un director, por eso digo, que o te encanta o no te gusta. Yo esta película no la puedo recomendar, igual que La Secta. La Secta aún menos, porque aún es más extraña que esta película, pero esta película también es muy extraña. Entonces yo no la puedo recomendar a todo el mundo. Depende de la persona. Si realmente eres un apasionado del cine de terror, esta película te va a fascinar, porque es una película fascinante. Fascinante. Si te gusta el cine de terror convencional, el cine de terror pues, de sustos, el cine de terror con un argumento más clásico, más sencillo, bueno, este argumento tampoco es que sea extremadamente complicado, pero me refiero lo que es en el tono tan extraño de la película. Si no te va eso, esta película te puede parecer muy rara y no te va a cuajar el tipo de terror que hay aquí. Aquí se ven transformaciones, o sea, hay una escena que se ve, la pareja está aquí, va al concierto, pues se ve la chica desnuda, abrazada como una especie de demonio, parece como un ángel, la cara como de ángel, pero todo verde, con alas, que es como si fuera un demonio, abrazada al demonio, el demonio rascándole por la espalda y haciéndole sangre, y de repente como que el demonio se la lleva. Una escena realmente extraña, realmente bizarra. Luego también se ve lo que es la novia que se iba a casar, que se mira al espejo y se ve como vieja, empieza a arañarse la cara y a sangrar, a despellejarse toda la cara. Luego también tenemos otra escena que se ve como a la que está restaurando lo que es el fresco de la catedral. También se ve como una especie de demonio carnero con alas que está acostándose con ella, el tipo, y luego están todos como poseídos, todas las personas que habían en la iglesia están como poseídas alrededor y el demonio está ahí copulando con la chica. O sea, escenas realmente extrañas, realmente bizarras, pero rodadas con un buen gusto realmente excepcional. Visualmente la película es una pasada. Pero es eso, si no os gustan esas extrañezas, esta película pues puede resultar muy rara, muy pesada a lo mejor de ver y no puede cuajar a todo el mundo. Entonces es una película que no es para recomendar a todo el mundo. Pero si eres un apasionado al terror, de verdad, y sobre todo si te gusta la variedad italiana, si te gusta lo visual, si te gusta lo bello visualmente, esta película es recomendable al 100%. Para mí es la mejor película de Michele Soavi y no me mojo al decir que para mí es una obra maestra del cine de terror. Lo dije con El Más Allá de Fulci, con El Infierno de Argento, que son obras maestras, y por qué no, El Engendro del Diablo, porque es que es una película, es fascinante visualmente, es lo que es lo onírico de las imágenes. Es una película que también cuesta de hablar de ella, todo este tipo de películas cuestan de hablar de ellas, porque son películas para sentir. Tú ves El Más Allá y es una película para sentir, ves Inferno, es una película para sentir, igual que Suspiria. Pasa que Suspiria o La Máscara del Demonio de Mario Bava sí que están reconocidas como obras maestras, pero estas no. Sí que son películas de culto, quizás a lo mejor El Engendro del Diablo no sea tan conocida como otras, pero son películas de culto, pero son realmente fascinantes y realmente unas auténticas joyas, unas auténticas joyas. Para el apasionado del terror esto es una joya absoluta, pero para la mayoría de personas no. De ahí a que Michele Soavi no haya tenido el éxito que se merecía. Si hubiera a lo mejor comenzado a principios de los 80, finales de los 70, puede ser que su carrera hubiera durado más, puede ser que hubiera llegado a lo mejor al nivel de Fulci. No ha sido así y se quedó en unas pocas películas, pero nos dejó un legado con películas realmente maravillosas. Comentar, no quiero comentar la parte final de la película, no quiero hacer spoilers porque es una película que realmente es, como digo, si sois apasionados del terror os la recomiendo al 100%, pero si sois apasionados del terror, es decir, si no es en plan de no, yo solamente veo el terror convencional, el terror que ponen para todo el mundo, y no, tiene que gustaros las rarezas, tiene que gustaros las películas bizarras, tienen que gustaros pues este tipo de películas tan visuales. Y esta película entonces sí que es recomendable al 100%, porque tiene unas escenas, tiene el final, una escena que eso, vamos, eso es extraño, bizarro, es una escena que se te queda grabada en la retina. Tiene muchas escenas que se te quedan grabadas en la mente, se te quedan grabadas en la retina. Es, vamos, una película fascinante, El Engendro del Diablo, La Chiesa.
Tengo una anécdota también con esta película, pues yo recuerdo cuando era niño que vi, no era un videoclub, era un sitio que vendían cosas de estas de segunda mano o algo así, y entré y recuerdo que estaba el cartel de esta película, y yo de repente, yo ya conocía a Dario Argento y ponía Dario Argento en grande, presenta El Engendro del Diablo. Y se veía en la portada como una especie de el demonio este carnero, como el demonio este con la cara de cabra y con las alas. Y yo me quedé fascinado con esa portada. Digo, hostias, qué demonio. Que yo quería ver esa película. Yo la quería ver y no la pude ver hasta un tiempo después, no la logré encontrar, pero yo me quedé fascinado con ese cartel. Y yo creía que la película la dirigía Dario Argento. Yo creía que era una película de Dario Argento, porque claro, ponía en grande Dario Argento presenta. Yo pensaba que era de Dario Argento, hasta que luego descubrí que no era de Dario Argento. Y descubrí con esta película a Michele Soavi, que fue también un gran descubrimiento como director. En fin, película fascinante, película que me encanta, altamente recomendable. Si os apasiona el terror, si os apasiona el cine de terror, sobre todo italiano, la variedad italiana, si os gusta Mario Bava, si os gusta Argento, Fulci, tenéis que conocer a Michele Soavi. Y para disfrutar bien de su filmografía, no tenéis que perderos su mejor película, que es El Engendro del Diablo, una película absolutamente fabulosa. Y no sé ya qué más contar de la película. Bueno, ya finalizo. Recomendadísima para todo el amante del cine de terror. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.